Gracias, presidenta. Don Fernando, es de verdad entrañable verle a usted defender a los funcionarios públicos. Poco creíble, pero verdaderamente entrañable. Mire, me dice usted que estamos obsesionados políticamente con que les achacamos el hecho de que no prohibieran la manifestación del 8M porque hubo en esa semana pues muchos actos multitudinarios. Mire, si es que no es obsesión mía, es obsesión de la jueza de instrucción número 51 de Plaza de Castilla. No sé, se la ha visto un poco en plumero, porque yo creo que en realidad lo que se le ha escapado es que usted igual lo que quería era que la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, dijera esa verdad que es su verdad, solo su verdad. Y que nos han contestado en el hemiciclo constantemente cuando les hemos dicho que tenían que haber prohibido las manifestaciones del 8M y ustedes han dicho que, bueno, que hubo otros actos multitudinarios. Claro, usted a lo mejor las llamadas estas las hizo a ver si el informe de la Policía Judicial decía que, hombre, que hubo también otros actos multitudinarios, el Congreso de Vox y los partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Quizá a lo mejor fue por eso y se le ha escapado en la contestación. Después nos cuenta el programa electoral o su programa electoral de su partido para las fuerzas y cuerpos de seguridad y sigue insistiendo en la remodelación. La remodelación del domingo por la noche, yo, pues no sé, creo que tomará carta de naturaleza en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y tendremos el domingo por la noche, en lugar de pedir una pizza y ver una película, tendrá usted inquietos a todos los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil pensando que le van a uno a remodelar, ¿no? Cuando resulta que no tiene usted previsto ni siquiera el sustituto que lo ha nombrado esta mañana al señor Blanes. No se lo cree nadie, absolutamente nadie. Y luego trata de establecer términos comparativos con el conocimiento de la función de la Policía Judicial que no tienen comparación. Una operación contra el yihadismo y una operación delicada donde se encuentra imputado José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, por una metedura de pata de este Gobierno que llega tarde y no prohíbe un acto multitudinario solamente por motivos ideológicos que demuestra que se produce un contagio masivo del COVID-19 en Madrid. ¿Me está usted comparando de verdad estos dos términos? ¿Es que se cree que los que le estamos escuchando no somos listos? Es que estas comparaciones son verdaderamente ridículas. Me hace usted otra comparación y me dice los ceses que tienen lugar normalmente cuando cambian los gobiernos, pero ¿de verdad quiere usted compararme que los cambios de gobierno y el cese que se produce en las administraciones, en subdirectores generales o en directores generales, se puede comparar con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos que recibe una orden que es ilegítima y que puede suponer una verdadera injerencia, una perturbación en el principio de la separación de poderes y en la independencia del Poder Judicial? Hombre, utilice, por favor, unos argumentos un poquito más sólidos. Y, por supuesto, no me interpele a mí, que el interpelado es usted. Si quiere saber usted cómo se cesó, me ha dicho usted el caso del policía jefe, policía municipal o el jefe autonómico, pues le pregunte usted a los responsables correspondientes. Se lo pregunte usted allí, en esas cámaras. A lo mejor tiene que preguntarle a nuestro común amigo Enrique López, que es consejero de Interior de la comunidad autónoma y que también es juez, como usted, pero parece que se cree algo más que usted el respeto por la ley. Y me dice que le explique, en fin, el interés que puede tener usted en estos ceses que echa balones fuera, dice que estos son cosa de otros, ¿no? Que se enteró, bueno, que los asume, pero que no fue su voluntad. Pues mire, se lo he explicado ya, pero se lo vuelvo a repetir. Porque usted quiere una administración servil. Porque usted, cuando habla de la pérdida de confianza y trata de justificar en la pérdida de confianza, una cosa normal perder la confianza, no. Una cosa normal perder la confianza, no. Usted se refugia en la pérdida de confianza para dar miedo a los policías nacionales, a los guardias civiles y a los funcionarios honestos que no quieren perder su puesto de trabajo, su salario y su proyección profesional, para que la próxima vez que usted les dé una orden ilegal, ellos digan, caray, que me la estoy jugando, que me estoy jugando el sustento de mi familia.
Eso es lo que usted quiere conseguir con estos ceses arbitrarios. Y mire, mire usted, la neutralidad política de la Administración es como la independencia del Poder Judicial. Debe estar siempre al servicio de los intereses generales. Yo, cuando me metí en la política, tenía muy claro que esos eran los valores que también iba a defender aquí. Lo que he hecho toda mi carrera profesional como abogado del Estado, defendiendo a ministros de uno u otro signo, del Partido Popular o del Partido Socialista. Lo que ha hecho Diego Pérez de los Cobos. ¿Y sabe qué le digo? Que el día que yo me vaya de aquí, me iré con la cabeza bien alta. Tendré mi nombre indemne. Usted no. Usted tendrá que volver un día a la Audiencia Nacional y se va a encontrar muy solo, porque ha dilapidado su prestigio, ha dilapidado su nombre. Solo tenemos nuestro nombre como patrimonio. ¿Qué le va a decir a nuestros amigos, los jueces de la Audiencia Nacional? ¿Que hay que callarse? ¿Que hay que someterse a las presiones? ¿Que hay que servir al Gobierno? ¿Que la separación de poderes es sencillamente un tema de nuestra oposición? Piénselo. Gracias, señor Val. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Mire, señor Val, tergiversa, vuelve a tergiversar y no me voy a parar en todas sus tergiversaciones, pero sí en algunas. Pero mire, miren también, señoras y señores diputados de la parte derecha del hemiciclo. Disculpe, señor Val, que le identifique a usted y a su partido Ciudadanos con ellos. Pero es difícil no hacerlo, no solo por parte de su discurso, también comparten distintos gobiernos autonómicos apoyados siempre por la extrema derecha, por Vox. Si yo fuera como ustedes, hubiéramos exigido, o hubiera, mejor dicho, exigido a mi equipo que siguiera el rastro de las investigaciones, incluso que tratara de perturbar en alguna forma su desarrollo. Si mi equipo o yo fuéramos como ustedes, hubiéramos tenido el informe antes que la jueza, antes que el periodista a quien alguien se lo filtró, quebrantando el derecho de defensa de las partes. Si mi equipo o yo fuéramos como ustedes, no nos hubiéramos preocupado por la filtración y no nos hubiéramos preocupado porque seguro que alguna intervención hubiéramos tenido, siempre con la finalidad de instrumentalizar la instrucción y tratar de orillar la verdad. Pero como ni mi equipo ni yo somos como ustedes, después de que se comunicara a la cadena de mando de la Guardia Civil, como es habitual, el inicio de las investigaciones, no hicimos ninguna pregunta, ningún seguimiento específico, menos consideración alguna. Como en cualquier otra investigación, se esperó a que se comentara lo que los agentes entendieran pertinentes, si así lo entendían. Como ni mi equipo ni yo somos como ustedes, me preocupó el hecho de la filtración, por lo que podía implicar para el crédito de la Guardia Civil y lo que pudiera perjudicar a la misma investigación, como he dicho. Como ni mi equipo ni yo somos como ustedes, cuando algo así sucede se exige una explicación, nunca por dudar de los méritos profesionales de nadie, lo vuelvo a repetir, sino porque la apariencia de imparcialidad y neutralidad nos importa, la apariencia, y mucho, no obviando que es una exigencia legal y porque es necesario hacer evaluaciones de lo sucedido cuando algo así acontece, tratando siempre de mejorar si existiera alguna laguna de seguridad. Como ni mi equipo ni yo somos como ustedes, y siguiendo, como he dicho esta tarde, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que usted ha recordado, y aunque se trate de un cargo de confianza, justificamos la pérdida de la misma. Le recuerdo que se viene exigiendo la misma. En el caso que nos ocupa, quizás con una redacción que evidentemente cabía para quien tuviera una mala intención, una doble interpretación, y que evidentemente alguien sin escrúpulo alguno, como he dicho esta tarde. Nosotros corremos el riesgo no solo de ser honrados, que lo somos, sino también de parecerlos. Ustedes, y perdone que se lo diga, como muchos solo aspiran a lo último, solamente a parecerlo. Como no soy, como muchos de ustedes,
Como no soy, y como muchos de ustedes desde el Ministerio del Interior, seguiré tendiendo puentes y lo seguiremos haciendo que permitan avanzar en la construcción de una sociedad más libre y segura, donde todos podamos ejercitar nuestros derechos, señor Val, y donde nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad puedan contar con los medios necesarios, como he expuesto previamente. Me gustan adversarios que ayudan a crecer, que nos van construyendo a todos, confrontando ideas, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos y que, como en la vida, situaciones difíciles llegan a hacernos mejores. Ni siquiera situaciones como las que estamos viviendo de emergencia sanitaria y sus consecuencias les llevan a ustedes a modificar esa postura frentista de la que llegan incluso a hacer gala. Ustedes, como ya he dicho, no aportan nada salvo crítica destructiva, pero mi equipo y esa otra parte del hemiciclo, la de la izquierda, hacen justo lo contrario. Y por ahora les vamos ganando y yo haré todo lo posible porque siga siendo así y que ustedes se vayan incorporando también a ese consenso poco a poco. No me engaño, no me engañen ustedes tampoco, y lo que voy a decir no se tome como personalización alguna, no quiero personalizaciones de los funcionarios públicos. Y hace referencia a lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Yo y mi equipo estamos sufriendo, en cierta medida, y desde hace tiempo, no ahora, las consecuencias de estos dos últimos años, aquello que lo que el PP había convertido el Ministerio del Interior, en tratar de desmantelar lo que el PP había, en lo que el PP había convertido al Ministerio del Interior. Y por eso no se nos perdona. Y lo conllevo, ¿sabe cómo lo conllevo? Con la entereza de quien sabe que está haciendo lo correcto para el Ministerio del Interior, para la Policía Nacional, para la Guardia Civil y para todos los españoles. ¿Y sabe cómo? Con la misma entereza, con la misma entereza de otros tiempos y que ustedes me recuerdan constantemente, con esa misma entereza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.